Continuamos, señores, con este espacio del Nuevo Diario en la tarde. Hoy con la presencia de Kennedy Vargas, jefe de campaña de la provincia de Independencia por el PRM y viceministro de Deporte. Kennedy también fue, señores, candidato, precandidato a senador por la provincia de Independencia. Kennedy, bienvenido al Nuevo Diario en la tarde. Hermano, muchas gracias. Gracias por esta nueva invitación, donde de verdad me siento como en casa, porque yo conozco bien estas instalaciones desde hace muchos años. Y venir aquí es sentirme como en mi casa. Yo ya, el Nuevo Diario desde el 81. Sí, no, yo recuerdo. Yo comencé en los medios de comunicación en los años 85. Ya esto estaba formado. Y por aquí han pasado muchas figuras. Ha sido una escuela. Comunicación. El Nuevo Diario ha sido una escuela. Totalmente. No tuve el honor de ejercer aquí, pero sí tengo muchos amigos. Cuando vengo aquí a la redacción, me encuentro con todo el mundo cruzando y saludando a uno, recordando aquellos tiempos de comunicador. Se ha denominado la Casa de la Juventud. Hay muchos, sí, jóvenes, muchos jóvenes participando, sí, también aquí en el Nuevo Esto Diario. Esto sirve como escuela. Como una escuela. Sí, sí. Así es. Así Sabiendo es. Que don Percio es un maestro, y yo sé que le da mucha oportunidad a los jóvenes, porque es el futuro. Y hoy ver las instalaciones modernas que tiene este medio, me alegra mucho, porque sé que el trabajo que ha hecho don Percio a favor de esto es digno de resaltarlo. Así y es, admirarlo al mismo. Y esa permanencia que ha tenido, sí, don Percio. Sí. No, y un periodismo recto. No un periodismo amarillo, no, recto. Que cuando hay que decirle las cosas al presidente y al gobierno, se las dice. Y eso es un sostén a la democracia dominicana. Así es. Kennedy, dime cómo va la campaña electoral para las municipales, tanto en la provincia de Independencia y cómo tú la ves a nivel nacional. Mira, en nuestra provincia nosotros barremos porque hemos hecho el trabajo, hemos trabajado para que los compañeros de verdad vayan al terreno y así buscar conseguir más adeptos a favor del PRM. Recuerda que nuestra provincia es una de las más pequeñas del país, es una de las más necesitadas y el trabajo está dando resultados en esta oportunidad. Te digo hoy que de los 6 municipios, nosotros ganamos los 6 municipios. Tenemos 2 distritos en amarillo y en esta recta de un mes nosotros cambiamos esa percepción y llevando los votos a las urnas para darle un triunfo a nuestro partido en el terreno. ¿La alianza Rescate RD no tuvo o no ha tenido algún efecto? ¿No ha cambiado el panorama? No, mira algo. La FUPU tiene fuerza a nivel nacional con Leonel Fernández, un hombre probado, pero no tiene presencia, no tiene candidatos y hombres de fuerza en el territorio. Quien tiene un poquito de fuerza en el territorio es el PLD. En algunos territorios van aliados. ¿No se han ido PLDistas en la provincia de Independencia al PRM? No, ¿o a la fuerza del pueblo? Muchísimo, al PRM. Pero perdieron la estructura entonces. Porque hemos juramentado muchos compañeros, muchas personas que han venido hacia nosotros. Y te digo que a nivel nacional las cosas, yo me siento muy contento por lo que está sucediendo. Hoy fue la última medición que pude ver y donde hay un 55% a favor de nuestro candidato y presidente, en una percepción que se refleja, y nosotros como dirigentes políticos tenemos que convertir esa simpatía en voto a favor de nuestro presidente Luis Abinader. La alianza se pensaba que iba a cambiar cierto panorama, no solamente en la provincia de Independencia, pero tú has dicho claramente que de la provincia se han ido muchísimos. PLDistas, sí, sí, o de la fuerza del pueblo hacia allá. ¿Cómo tú ves la candidatura aquí en la capital? Hubo una alianza también, Carolina Mejía ahora contra Domingo Contreras, y en lo senatorial, Omar Fernández, Guillermo Moreno. Mira, yo antes de... Las encuestas, antes de decirte, las encuestas, Kennedy, dicen que por lo menos Omar gana la senaduría. Bueno, mira, en estos momentos está sucediendo algo que va a impactar. Tú como comunicador te darás cuenta. Ahora, en estos momentos, el presidente Luis Abinader está en un encuentro, en una reunión con la alta dirigencia del Gran Santo Domingo, con la presencia de Guillermo Moreno. Esto es primicia. En estos momentos, donde el presidente
según los informes que tengo, será jefe de campaña de Gran Santo Domingo. ¿El propio presidente? El propio presidente. ¿Y Paliza y Roberto Fulcari? No, porque ¿qué te digo? Los jefes de campaña, ¿qué todo, pasa? ¿Qué va a pasar a nosotros todos nos distribuyen? Yo estoy en Independencia, Ramón Alburquerque, que está jefe de campaña en San Juan de la Maguana, Guido Gómez Mazara está al frente de 5 provincias de la región norte, y así. Pero eso es lo que he escuchado, donde el presidente, ¿verdad?, va a tomar la rienda de Gran Santo Domingo. Anoche vi una foto, una imagen del presidente con la plana mayor y más importante del Distrito Nacional, sí, y con Guillermo Moreno. Sí. ¿Tú crees que era necesario que el presidente asumiera la responsabilidad de esa candidatura de Guillermo Moreno para enfrentar a un muchacho de 32 años? Mira, la política mayormente se nutre de percepción. ¿Tú te imaginas que el presidente pierda el Distrito Nacional? ¿O que pierda Gran Santo Domingo? El presidente quiere ganar esas dos plazas para dejar todo claro. Nosotros vamos a ganar 75, 76% de las plazas en todo el país. Eso va a definir totalmente y va a tener una línea clara de lo que va a pasar en mayo venidero en la parte presidencial y congresional. ¿Y una alianza a nivel presidencial de la oposición? Bueno, ¿qué pudiera pasar ahí? No, suma los numeritos. Suma los numeritos. ¿Cuánto tiene la fútbol, cuando tiene el PLD? La última, Greenberg, Kennedy, dijo que la oposición unificada le daba un 47 y al gobierno un 44. Eso fue la Greenberg, no lo digo yo. Bueno, estoy haciendo referencia a una de ellas. Hay otra que ha dicho claramente que el presidente se ve en primera vuelta. Pero esa Greenberg, que es muy respetada también, sus análisis dicen que la oposición aliada no llega a primera vuelta, pero es más que el gobierno. Pero la mayoría de las encuestas reconocidas dicen todo lo contrario, respetando a Greenberg. Porque, ¿qué te digo? No podemos decir que Greenberg es una encuestadora de baja calidad y que está equivocada. No, nosotros respetamos esas cosas. Pero todos sabemos que la percepción del momento se puede dar. Ahora, falta de aquí un poquito, de aquí a mayo, y ya ahí hoy vi un comunicado donde el consultor jurídico dice que no se prohíbe que el presidente pueda seguir inaugurando obras hasta mayo. Pese a que la ley dice claramente que... Sí. Por ejemplo, nosotros en la región sur, el presidente va a inaugurar muy pronto ya Monte Grande. Ya ya la presa se está tomando agua, y esa es una gran obra para nosotros en la región sur. No te digo más lo de Pedernales. El Pedernales es un boom. Y pronto, y yo entiendo que de aquí a mayo estaremos inaugurando la circunvalación de Baní. Kennedy, como periodista, como comunicador, como político, eres conocedor de lo que es la percepción. En la calle, la gente todavía hace crítica al gobierno sobre la situación económica, y la Fuerza del Pueblo hoy desmintió al gobierno sobre el crecimiento económico que tiene la República Dominicana. ¿Cómo tú analizas eso? Que la gente va a los supermercados y le echa la culpa al gobierno por la situación que está viviendo la República Dominicana. Mira, en el mundo hay totalmente una inflación. Nosotros no estamos negando esto. Pero, ¿tú sabes dónde está la fuerza del gobierno? La fuerza del presidente Luis Abinader. Mira, mensualmente se pensionan un sinnúmero de personas, sin mirar partido político. A cada momento, el bonus navideño o un bonito por ahí, como dice, se le entrega a las personas sin ninguna restricción política, no, que tú eres de mi partido. Y eso, ahí es que está la fuerza del presidente. Sabemos que la economía no es la mejor, no es la que nosotros queremos, pero nosotros seguimos buscando solución, y el presidente está buscando forma. ¿Tú crees que no afecte la inflación, los temas que afectan el bolsillo de los dominicanos a la candidatura presidencial? Bueno, puede afectar un poquito, es normal. No te digo que yo, que es lo mejor que hay, pero lo que la oposición dice no es real. Porque yo voy al supermercado, yo a mí me encanta andar con un carrito y comprar mis cosas, y no siento, no veo de verdad el grito como dice la oposición en esta oportunidad. Kennedy,
dinos del Ministerio de Deporte, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están desarrollando sus estrategias? Vi que fue un éxito rotundo lo que ocurrió en Barahona con los Juegos Deportivos. Cuéntanos cómo están desarrollando el Ministerio de Deporte. En el Ministerio de Deporte, con el ministro Francisco Camacho, estamos haciendo un súper trabajo. Nosotros estamos inaugurando canchas, reparando instalaciones deportivas, estamos preparando ya la delegación que irá a los Juegos Olímpicos de París, Francia, y así un sinnúmero de actividades. Te digo a ti que yo he estado en varias ocasiones en el Ministerio de Deporte como periodista y hoy como viceministro, y nunca vi que un ministro haya inaugurado 5 instalaciones a la vez. Y yo lo he visto en mi región, que es la región de Enriquillo. Recientemente inauguramos, reparamos 4 instalaciones e inauguramos un polideportivo a la vez, igual en la parte norte del país. A nosotros no nos queda una instalación deportiva sin atención, sin pintura, sin tablero, a diario, ese es el pan diario en el Ministerio de Deporte. Mira, vete allí a reparar esto, vete allí a instalar estos tableros, y estamos de verdad atendiendo lo que es el deporte en todo el país, porque no solamente es el Gran Santo Domingo. Ahora mismo estamos terminando un polideportivo en el ensanche Ozama. Estamos construyendo otro polideportivo en la región norte del país, y así, allí no descansamos a favor del deporte y la juventud. Escuchaba a un comunicador recientemente decir que el Ministerio de Deporte se ha enfocado en ir a los Juegos Internacionales, Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Olímpicos, a ganar medallas. Que el Ministerio de Deporte no solamente debería promover eso de la medalla, sino promover una salud integral a través del ejercicio, a través del atletismo, a través de la disciplina, sobre todas las cosas. ¿Algún eje que pueda...? Mira, yo te doy toda la razón. Yo creo que el deporte debe, o el ministerio, debe centrarse un poquito más en los barrios, en los pueblos. ¿Por qué? Porque tú solamente no puedes buscar atletas. Tú tienes que buscar la forma de que la juventud crezca de forma sana. Cuerpo sano, en mente sana, en cuerpo sano. Entonces, de hecho, el presidente hablaba de la salud recientemente. Sí, 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 es verdad. Pero tampoco podemos descuidar el nivel internacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros clasificamos en baloncesto para ir a X evento y no participamos, estamos exentos a una sanción. Por ejemplo, en el Comité Olímpico Dominicano hay un problemita ahora mismo con unos federados que quieren renunciar. Y si esto continúa, entonces los atletas que tenemos nosotros clasificados ya para los Juegos Olímpicos no podrán participar. ¿Y el problema del Comité Olímpico Dominicano cuál es y cómo se soluciona ese problema? Eso ya está resuelto. Ayer hablé con el ministro y me dijo, ya no está resuelto ya. Yo me preocupo como comunicador, como político, y eso está resuelto ya. Pero si nosotros no participamos en esos Juegos como República Dominicana, participaríamos como miembro del Comité Olímpico Internacional. La bandera dominicana no estaría allí, el himno no estaría sonando a la hora de ganar una medalla, y así de esa forma. Cristóbal Marte se quejó recientemente de eso, que podemos llegar a tener ese problema, pero nada, gracias a Dios, el ministro nos confió que este problema ya está resuelto y estaremos en los Juegos Olímpicos con el himno y con la bandera de República Dominicana. Kennedy, hemos llegado prácticamente a la parte final de este espacio, se nos ha ido el tiempo. Dámele un mensaje a los votantes del PRM para las próximas elecciones. Nada, sabemos que la percepción es importante, que Luis está colocado en una buena posición, pero el votante hay que llevarlo a las urnas para convertir esa percepción en voto en las elecciones, primeramente de febrero, en la parte municipal, y repetirlo igual en mayo en la parte presidencial y congresional. Dicen que lo están amenazando los votantes. ¿Será cierto eso? No, eso no es verdad. No. Escuchamos por ahí a Kevin Cruz, a Guido por un lado, a Nene por otro lado. ¿Qué ha pasado ahí? No, son cositas internas. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos un sinnúmero de empleados, pero hay un problemita. Hay mucha gente que no quiere trabajar. Ese es un problemita. Si te dicen, no, que me están amenazando. No te están amenazando. Y te piden que tú vayas a trabajar.
¿Por qué? Porque si a la hora que ninguno trabajemos, ¿qué va a hacer del gobierno? Va a quedar mal el gobierno. Son botellas. Exactamente. Entonces, no es amenaza, es un llamado a que vayan a trabajar a favor de X institución para seguir fortaleciendo el gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, gracias Kennedy Vargas, señores, por estar con nosotros en esta tarde en el Nuevo Diario en la Tarde. Le pedimos a todos ustedes que continúen con la programación de este canal del Nuevo Diario.